Futboleros, Barcelona y Liverpool son los dos equipos que faltaban para completar los bombos para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los blaugranas, luego de pasar un pequeño susto con el gol del descuento de Lyon, golearon 5-1 con doblete de Messi y goles de Coutinho, Piqué y Ousmane Dembélé. Lucas Toussaint había descontado para el equipo francés. Con esta victoria, los culés alcanzaron el histórico récord de 30 partidos consecutivos sin perder en casa en la UEFA Champions League, 27 victorias y 3 empates. Por su parte, el Liverpool venció a domicilio 1-3 al Bayern, 2 de Mané y 1 de Van Dijk permitieron a los de Klopp estar entre los 8 mejores de Europa. Ajax, Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Porto y Tottenham son los 8 equipos clasificados a los cuartos de final, un claro dominio de la Premier League, 4 equipos ingleses, 1 español, 1 holandés, 1 italiano y 1 portugués. La Bundesliga se quedó sin representante en los cuartos de final después de 13 años consecutivos. La última vez que 4 equipos ingleses avanzaron a los cuartos de final fue en el 2008, donde el Barcelona alzó ese año la Champions con Guardiola en el banquillo, así que mucho cuidado con ese dato. Después del encuentro Barcelona-Lyon, los protagonistas pasaron por los micrófonos de la televisión y dejaron varios titulares. Entre ellos, Suárez elogió a su amigo y compañero Lionel Messi por el gran rendimiento mostrado y afirmó que es el mejor del mundo. Leo, lo que le había faltado en los últimos partidos, 2 goles y 2 asistencias hoy. Por algo es el mejor jugador del mundo. Creo que en cada partido siempre intenta demostrar lo grande que es y bueno, creo que tenemos que estar orgullosos y disfrutarlo de tenerlo con nosotros. Por su parte, Messi destacó la victoria azulgrana, pero no dejó pasar la oportunidad para elogiar la mágica noche que tuvo Cristiano este pasado martes ante el Atlético de Madrid. Pero la Juventus lo pasó por arriba, tiene mucho potencial y además Cristiano tuvo una noche mágica con los 3 goles. Los que están son todos muy complicados, así que no nos da para elegir, esperar el sorteo y ver quién no toca. Hay equipos muy, muy buenos como el City, Juventus que recién, el Ajax que demostró que es un equipazo de chicos jóvenes que no tiene miedo a nada, el Liverpool que sigue teniendo mucha pegada y lo mostró una vez más hoy en Muni, así que toque quien toque va a ser complicado. Pero Messi no fue el único, Guardiola también se dio tiempo y elogió al luso diciendo esto. Madrid is out, but still there look Juventus. You know what this guy started today, Cristiano Ronaldo, so they go there to, you know, to win the Champions League with Juventus. They achieved 2 times, they lost, they bring Cristiano to go there. He have all the pressure on his shoulders, because if he scores 3 goals against Atletico Madrid and goes to quarterfinals, my friend. So that is the type of guys, type of team you have to face to achieve next stages. Este viernes se celebra el sorteo de los cuartos de final y la Champions promete unos encuentros vibrantes. Futboleros, ¿qué enfrentamientos te gustaría ver para la siguiente ronda de la Liga de Campeones?